Queda explicado el silencio todo este tiempo de Omar Fernández, quien inmediatamente se anunció el apoyo a su candidatura por parte del PLD. Dijo, yo voy a senador. Yo voy a senador. Me parece a mí más que palpable que el plan era, bueno, si no hay candidatura en Alianza, tú vas a repetir como diputado. O sea, no hay otra razón de ser para mandar a guardar una campaña. Todo este tiempo en expectativa y cobra aquí entonces Mario Herrera credibilidad la versión que decía que en la fuerza del pueblo lo que tenía la Alianza en tranque era conseguir el apoyo a Omar. Entonces, ya este joven político hizo un discurso ahí, hablando de que el futuro será mejor, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si Omar Fernández está claro de algunas cosas que condicionan su candidatura y que tienen que ver con los reglamentos de la ley electoral. Pero para eso, José Maracayo y Mario Herrera, en amplio, porque esto no es lineal. Omar Fernández necesita que se den otras cositas para que ese apoyo se traduzca en el resultado que él persigue. Sí, mira, brevemente, tú sabes que con el tema del voto preferencial ha variado un poco el tema de la candidatura senatorial. Anteriormente, con el tema del arrastre, todos los votos de los candidatos a diputados de una alianza, coalición, se le sumaban al Senado. En automático. Me explico. Independientemente de la campaña que hiciera o no el senador conjuntamente con los diputados, los votos de cada diputado, en este caso de la Alianza Rescate RD, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, con anterioridad, en el formato anterior, todos los votos de esos diputados, de los 15 diputados, 5, por ejemplo, la circunscripción 2, para ponerte un dato coloquial más específico donde yo soy, que hay 5 candidatos del PLD, 5 del PRD y 5 de la Fuerza del Pueblo, los votos de esos 15 candidatos a diputados se le sumaban al Senado, automático, por el tema de arrastre. Ahora, como el voto es preferencial, no es así. Cada voto que se haga por un diputado debe marcar a su diputado y debe marcar al senador, por el tema de que el voto es preferencial. O sea, el voto no es directo al senador. No, es preferencial. Hay que marcar al senador. Como es preferencial, porque yo puedo votar por un diputado y por otro senador. Y si voto por el diputado y no quiere votar por el senador, nada más voto por el diputado. O sea, son los diputados que van a arrastrar al senador. No, siempre ha sido así. Ajá. Siempre los diputados han arrastrado el senador. La diferencia de antes y de ahora es, repito, es que como ahora es preferencial, yo tengo que marcar al senador. Los votos del diputado no son automáticos del senador. Uh-huh. Hay que marcar al diputado y hay que marcar al senador. Ok. ¿Me entiendes? Esa es una de las ventajas que tenía Reinaldo Pared. Anteriormente. Se decía sí, eso. No solamente Reinaldo. Que no era solamente por todos los senadores, no Reinaldo, todos los senadores. Bueno, pero a los Reinaldo lo que pasa es que con una tasa tan alta que tenía Reinaldo Pared y que siempre ganaba. La tasa tan alta de ti. ¿De rechazo tú dices? Sí. Un perfil presidencial, no es así. Pero está bien. El caso es que con este tema del voto preferencial hay una relación intrínseca entre la efectividad de las candidaturas en la alianza, ¿verdad? Que no va directamente a la simple firma del pacto. Y como los diputados tienen mucho que ver, aquí hay un tema que debe dirimirse o fraguarse con transparencia, ¿verdad? Y con consenso en la alianza. ¿Por qué? ¿Cuáles son los candidatos a diputados que va a apoyar Omar Fernández en cada demarcación del distrito? ¿Los de la Fuerza del Pueblo? ¿Los del PLD? ¿Mitad y mitad? ¿Cómo lo va a hacer? Porque se supone que si Omar es el candidato de la alianza, todos los diputados son sus candidatos. Ajá. Entonces, él va a tener que salir a hacer su campaña en paralelo con los diputados o sin ninguno de los diputados. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Hasta ahora, los candidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo han salido con Omar a hacer su candidatura. Ahora que Omar es el candidato de la alianza, los candidatos a diputados del PLD también son de Omar y los del PRD también. Ahora, el diputado tiene que sentir que él es el candidato de Omar para apoyarlo.
porque si Omar no me apoya a mí, yo como candidato a diputado, ¿por qué yo lo voy a apoyar a él? O sea, ese tema ahí debe transparentarse o sociabilizarse un poquito más. ¿Cómo yo lo veo? El bajadero que yo le veo a eso es que los candidatos de cada partido deben asumirlo, o de la alianza deben dividírselo, el alcalde y el senador. Me explico. Los candidatos a diputados del PLD deben amortiguar su candidatura ¿con quién? Con Domingo. Y los candidatos de la Fuerza del Pueblo, con Omar. O por lo menos invertirlo, porque es la única forma de garantizar el apoyo de un partido o de otro. Yo te digo a ti, lo estratégicamente más pragmático sería que los candidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo anden con Domingo. Y los candidatos a diputados del PLD anden con Omar. Para garantizar el apoyo unificado de ambas fuerzas. De que todos los pueblistas apoyen la alcaldía del PLD y que todos los PLDistas apoyen la senaduría de la Fuerza del Pueblo. Dime una cosa, en la boleta tú dices que hay que marcar por el diputado y por el senador. Pero ¿qué pasa quien marca por el senador y deja en blanco el diputado? Nada más voto por el senador. Ah, pero se le suma al senador. Sí, porque tú estás votando por el senador. Como es preferencial, tú marcas por quien tú vas a votar. Al que tú no marques, no tiene voto. Si yo cojo la boleta ahora mismo y entro al PRD y marco, y el candidato en la capital del PRD a senador es Omar, y marco a Omar, eso es un voto para el senador, candidato a senador Omar Fernández, y un voto para el Partido Revolucionario. Pero Omar Fernández, si es así, entonces Omar Fernández se podría tomar la confianza de no apoyar a ninguno y hacer su candidatura en base a su persona. Que, obviamente, porque claro, si que me marcan a mí, el voto es válido. Claro. Aunque no marcan ningún diputado. Él puede hacerlo solo, pero ¿tú crees que él puede sumar más votos él solo que un diputado que va a buscar sus 3.000, sus 4.000, sus 5.000 votos para pasar? Uh-huh. O sea, en política eso es contraproducente. O sea, la candidatura del senador está apoyada en la candidatura de los diputados. No, porque claro, los diputados en la boleta congresual, en las elecciones congresuales, son los que votan. Son los que llevan los votantes para que voten por ellos, no, en claro, cada demarcación. O sea, estamos hablando de que un candidato a diputado de la circunscripción 2, que su mundo de la circunscripción 2, es que se moviliza para buscar todos los votos de la circunscripción 2. El senador tiene que buscar en todo el distrito. No, claro, y quedarían en desventaja con el otro partido, el PRM, que se supone que todos los tienen un candidato a senador y que todos los diputados sí van a... No, porque la ventaja, hay ventajas y desventajas, mira lo que pasa. El PRM también va aliado, tiene otros partidos aliados. Lo que pasa es que son más pequeños. Entonces, los diputados del PRM son los mismos de los candidatos de los partidos pequeños. Ahora, la ventaja que supone una alianza de partidos mayoritarios, como la Rescate RD, es que tiene tres partidos mayoritarios, versus un partido mayoritario que es el PRM. ¿Verdad? Ahora, esos tres partidos mayoritarios, cada uno va a llevar su candidato a diputado, que a priori es una ventaja. ¿Por qué? Porque tú vas a tener 15 candidaturas en una circunscripción 2, por ejemplo, versus 5 candidaturas. Va a tener 15 candidatos buscando votos versus 5 candidatos buscando votos. Hay que ver si la cantidad supera la calidad. ¿Me entiendes? Entonces, esa cantidad de 15 candidatos a diputados, 5 del PLD, 5 de la Fuerza del Pueblo, 5 del PRD, todos a una deben estar buscando los votos del senador. ¿Me entiendes? Y equivalentemente, esos 15 deben estar buscando a priori, con anterioridad, los votos del alcalde. ¿Por qué? Porque recuerda que las municipales son en febrero y las congresuales son en mayo, 3 meses después. Entonces, para tú validar, ¿verdad?, que la alianza funcione, tú debes cumplir primero en la municipal. Entonces, yo te pongo el ejemplo del Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, la alianza debe verse cumplida en marzo para que también se refleje cumplida en mayo. O sea, que Omar tiene que salir... Si es inteligente, si es pragmático y si quiere ganar, él tiene que salir hoy a hacer campaña para Domingo. Omar Fernández. Domingo Contreras. Omar Fernández tiene que salir hoy a hacer campaña para Domingo. Bueno, hoy. Tú sabes Domingo es quien va a condicionar esos diputados que necesita Omar en el PLD. Es sí, por eso que lo dices. Sí, condicionarlo o garantizar la hacerle el lobby, de la alianza. Porque, ¿qué pasa? El pacto está en la capital. Municipal por congresual, o sea, alcaldía por senaduría. Entonces, la forma de tú validar eso es que se valide, o sea, o que se consolide la alianza y que se frague la alianza en lo municipal primero, porque van en febrero. Entonces, cuando tú veas el resultado de febrero y tú veas
que del 100% de los votos que sacó Domingo, la mitad fueron de la Fuerza del Pueblo. Entonces se cumplió la alianza. Vamos bien para mayo. Ahora, si tú ves que del 100% de los votos de Domingo, solamente hay un 10% de la Fuerza del Pueblo, entonces hay un fallo. ¿Me entiendes? O sea, para garantizar de que eso no pase así, porque la única forma que tiene Omar Fernández ahora, por ejemplo, de garantizar que su proyecto sea el 100% efectivo, eficiente, es que también sea 100% efectivo y eficiente el de Domingo. Bueno, yo veo a Omar Fernández que está haciendo campaña para él. Por eso yo decía que a Leonel generalmente se le subestima lo buen estratega político que es. Y esa narrativa de que siempre el verdugo era Danilo, por bueno que sea, era el armador del PLD magno, pues con Leonel se le ha subestimado, señores. El no haber asistido a Omar Fernández, lo expliqué en un corte anterior, tenía que ver en gran medida, entre otras cosas. ¿No ha asistido dónde? No asistir al acto aquel de la alianza. Se anunciaba la alianza, y sí estaba Domingo y no estaba Omar. También tiene que ver, o sea, di una razón allá en el primer corte, pero aquí dentro de otras cosas, yo pienso que Omar Fernández está declarando que es un diputado, que va a ser un senador más extrapartido que otra cosa. Porque en su corte, dura unos 7 minutos, que es el corte donde realmente vemos una graduación de Omar Fernández hablando, aunque es grabado y es un ambiente controlado, él dio una pista. Él habló de que agradece los 14,000 y tanto de votos que sacó él. Al no ir al acto del viernes anunciando la alianza, de alguna manera no, a ver, le hace un guiño a la gente que no cree en los partidos políticos. Él se está poniendo fuera de eso también. Entonces yo creo que al él expresar eso, que sacó 14,000 votos, al él hablar de su obra como diputado, el trabajo que ha hecho, me parece que lo que va a hacer ahora va a ser lo mismo. Va a trabajar para él. Yo creo que los que piensan que se va a integrar totalmente a la alianza pueden salir trasquilados. Yo creo que él no tiene nada que mostrar como para poder prescindir del apoyo de los diputados de la estructura del PLD. No, y yo creo que eso viene evidenciado el hecho de que él esperó a la alianza para los si es como tú dices, hubiese anunciado su candidatura hace meses. Yo creo que él va por los votos de la gente que está disgustada. ¿Y por qué anunció su candidatura ahora después de la alianza? Yo creo que él va a buscar ese voto. Yo creo que él está consciente de que hay gente que lo que está harta de los partidos políticos, que votó a Farideh Raful por eso. Muchos de los votos que tiene Farideh Raful no son votos del PRM, la mayoría, yo diría. Si él piensa así, aparentemente su papá no le dijo, entonces le faltó por aconsejarlo, porque él necesita el apoyo de la estructura del PLD, necesita, y esto es muy importante, necesita el apoyo directo de Danilo Medina. Bueno, no, eso quedó evidenciado en el hecho de que él esperó a que se anunciara la alianza y que le reservaran a él la candidatura. Si no fuera así, se hubiese lanzado hace meses. Sí, pero hay muchos candidatos a diputados ya del PLD que están molestos por la no asistencia. Y están pensando eso que dijo Mario, realmente, no sé que él no lo puede decir, pero yo sí lo digo. Hay candidatos a diputados del PLD que están molestos porque no notan que él los apoye, precisamente. Tú sabes que Omar Fernández, en el año 2015... No se están beneficiando de ese caudal de popularidad que realmente tiene Omar Fernández y sigue creciendo, porque está la percepción, que es muy importante, de que él va a ser senador y que le va a pasar por encima a Farideh. En el año 2015... Omar Fernández llamó cuervo a Danilo Medina. No sé si lo recuerdan. Lo llamó cuervo. Cuando el comité político apoyó la decisión de la reforma constitucional que facilitaría a Danilo Medina la reelección. Danilo no olvida. Lo llamó cuervo. Danilo cría cuervos. Anota todo. Lo puso en su tweet. Danilo, y luego su papá, Leonel Fernández, lo mandó a que lo borraran. ¿Se acuerdan? Death Note, para quien conoce la verdad. Bien, entonces ahora, fíjate, entonces ahora tiene que
pedir el apoyo de ese cuervo, y un cuervo que está enojadísimo. Enojadísimo, que ha dicho que no quiere aparecer junto en ningún cuadro, en ninguna fotografía junto a Leonel, y mucho menos dándole la mano. Y lo que dice Mario tiene mucha razón. O sea, fue Omar Fernández, fue el que hizo un anuncio diciendo, puedo ser senador, candidato a senador, pero también puedo ser candidato a síndico. ¿Qué dicen ustedes? Evidentemente, lo que estaba esperando era ponerse en la posición más aventajada. Y la posición más aventajada era el candidato que lo apoyara a la alianza. Y es como dice Mario, esperó hasta el último momento para decir, yo voy a senador, cuando ya muchos otros habían dicho para dónde iba. Domingo Contreras, que está haciendo campaña desde cuándo. Es decir, con alianza o sin alianza, Domingo Contreras estaba ahí, yo soy el hombre de aquí. Hasta Rafael Paz tuvo más valor. Es decir, no, yo voy a síndico, con alianza o sin alianza. Pero este hombre, que es supuestamente el que tiene más posibilidades, según él, tuvo que esperar el último momento para ver si iba. Porque si la alianza no iba, él no iba. Se estaba hablando de que el papá lo iba a mandar a repetir como diputado, o incluso que lo iba a proclamar como su vicepresidente. Es decir, el papá no lo quería exponer a perder unas elecciones. Bueno, con la campaña que él está llevando, me parece que es al margen de la partidocracia. Bueno, ahí está, más que decir sobre la alianza, al igual que el tema de Van Inter, saldrán más cosas. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de La Quinta Pata.